tiro libre que va a jugar Lucas Núñez, el árbitro. Le dice que se tiene que reiterar la falta. Está escuchando el VAR otra vez, Leodán González. A ver qué le dicen desde el VAR. Creo que no va a pasar nada. Fue una falta común, corriente. No creo que sea para tanto. Por lo menos Facundo Pires ya está recuperado. No fue una falta grosera. No sé ustedes, compañeros, si ya tienen la reiteración por allí. Creo que no pasó nada, ¿no? No, yo no vi nada tampoco. Digo, pero no empecemos con esto. Ya son dos jugadas. Una posición adelantada muy clara y una jugada de fricción que se da en todos los partidos uruguayos cada rato, porque lamentablemente jugamos siempre así. Jugamos así. Parar para que pasen los minutos de esta manera, le van quitando más ritmo todavía al partido, que no tiene demasiado, y además entramos en este engorroso tema de que se va a descontar después muchísimo tiempo por todo lo que se va parado. Además, en dos jugadas que no fueron en las áreas, ¿no? Sacando el lateral, Mederos para Plaza Colonia, la busca Álvaro Fernández, prepara el centro, monitorea el área, allí va jugándola para Moura, la tiene Moura, quiere girar, la sacó para Dible, tocó de primera, se cayó en el área, para mí penal, ¿eh? Ah, para mí penal y para el árbitro también, lo tocaron a Nicolás Dible, después de una buena combinación, toques cortos, paredes, se posteó muy bien Moura, entregaba después para Dible, Dible que pisó el área, y cuando pisó el área, enganchó y ahí el zaguero deportivo estira la pierna y lo toca, penal para Plaza Colonia. Llegará con el remate, a ver quién es, me parece que el que aparece tomando la pelota es Mederos, no, vamos a ver, Barrandegui creo que es, Barrandegui y el penal para Plaza, Nelson Foliati, seguro. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Es Cotuño que deja la pierna estirada y allí pasa Dible, que además es un gran vivo en este tipo de situaciones en el área. Él mismo se arrastra ahí arriba y bueno, y es el penal que sanciona el árbitro. Es Cotuño el que se lleva justamente la pierna de Dible, justamente al borde del área, es un pase del brasileño. Que ahí le mete la pelota, el toque atrás, y Dible cuando va a meterse al área, estira la pierna a Cotuño y lo toca. Bueno, en el peor de los momentos, cuando era un poco más, el Deportivo había llegado ya dos o tres veces, había anunciado con alguna posibilidad, llega esta situación. Dible, yo te lo decía hoy, tiene que estar él en buenas condiciones para que resulte el funcionamiento ofensivo y tenga peligro Plaza en el arco del rival. Bueno, puede dar la nota Plaza, por lo menos hasta hora de la tarde, vamos a ver qué pasa. Vendrá Barrandegui que tomó carrera, corta carrera, apenas dos pasos. Reyes se mueve para un lado y para el otro, no se queda quieto. Leodán González le da alguna indicación. Las manos de Reyes para Deportivo. El pie derecho para Barrandegui. Va a Plaza contra el arco de la tribuna Julio César Abadí. Vendrá Barrandegui, el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia Barrandegui. Justo contra el caño derecho, bien rematado, Reyes se movió hacia la izquierda. Notable ejecución del lateral derecho Federico Barrandegui y Plaza Colonia a casi 29 minutos, llegando a la media hora casi del primer tiempo. Pone la apertura, Plaza está ganándole a Deportivo Maldonado en el domingo, Burgueño Miguel, por 1-0. En un partido que por momentos entraba en pozos, que se caía, lo sacudió de alguna manera Deportivo dos o tres veces. Tuvo Borges un par de posibilidades y un Anselmo, no se concretaron. En la recarga y cuando tanto precisa Dible, este equipo de Plaza es Dible, el que justamente exige el fondo Deportivo. En pelota dominada entraba al área, lo tocaron, es penal, le pega bien Barrandegui abajo al palo derecho del arquero. Está ganando Plaza, que a esta altura de la fecha, a esta altura del domingo, está dando la nota. Veremos si lo puede concretar. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Hoy la 12 para crecer. Allí el árbitro dice que es lateral después que el VAR observara la jugada que reclamaba todo Maldonado. La sacó de la tribuna, la sacó por atrás de la tribuna Gracie. Hay que pegarle fuerte y arriba, ¿eh? La sacó para el otro lado, sobre la tribuna sur. Se arrima con el saque de costado Silva. La pide Cotuño. La pelota viene para Enzo Borges. Quedó ahí nomás en el punto penal. ¡Está! ¡Gol! ¡Romero! Apareció Romero, apareció Diego. La pelota cruzó por todos. La calzó de zurda. Escapa de las tinieblas Deportivo. Cuando no encontraba por ningún lado la claridad en una pelota de un lateral, la fueron a pelear todos. Y Romero por atrás en 22 minutos. Aparece para igualarlo. Deportivo empata. Ahora están 1-1. Yo no le quito ningún mérito a Romero porque hay que pegarle a la pelota y meterla. Pero es de lateral el gol. Estos goles que en el fútbol uruguayo ya se ven tan frecuentes.
lamentablemente, de lateral. Qué mal parado Plaza, que había estado perfectamente parado hasta esta jugada. Se van todos arriba de Borges, se olvidan de Romero que venía por atrás, que no tiene que hacer demasiado, tiene el arco enfrente y Aguilín es tirado. De lateral hace el gol Deportivo Maldonado. En el fútbol uruguayo no es el primero que uno ve. Son de esos errores gravísimos que después se pagan muchísimo a nivel internacional, porque es realmente increíble que se haga un gol de lateral. De ahí vino la pelota con las manos para que Romero la metiera. Se durmió el fondo de Plaza, que había estado muy atento hasta este momento. Deportivo flaco en materia ofensiva encuentra en este gravísimo error que aprovecha Romero para meterla adentro. Le quedan unos minutos al partido, no muchos. Deportivo tiene que sacudir ahora la camiseta si quiere ganar esta tarde. Habitat, hacemos la vida más fácil. Voy a la 12 para crecer. Y con el zaguero Moura, con el delantero Moura que está defendiendo ahora, me parece que es Moura. Vendrá el centro, que va a jugar Silva, sobre el costado izquierdo, tribuna Dagoberto Ponte, sobre el arco de la tribuna Julio César Abadí. Le quedó a Romero, tapó Aguilín, está... ¡Gol! ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale. Está en offside, Piri, se levantaba toda la tribuna. El rebote del portero, un buscapié, un remate seco de Romero que estaba otra vez. Tapó el portero, entró Piri, pero estaba todo anulado. Dijo Leván González con el banderín arriba de Godoy. Tiro libre que va a jugar el portero del Pata Blanca. Con tarjeta de Inter Entrepago para la compra de comestibles en cientos de supermercados y mini mercados de todo el país, todos los días, todo el año. Sentite bien uruguayo. Tení tarjeta de la tarjeta de todos. No sé qué le explica a Belloso el árbitro Leván González. Algo le está explicando de la jugada, creo que es. No puedo observar. Creo que participa de la jugada. Borges le está explicando. Me parece que es eso, ¿no? Que él participa de la jugada, que se corre, pero le está tapando la visibilidad del portero Guirín. Creo que por eso es que le anula el gol. Sí, a por Borges me parece que es, ¿no? Sí, Borges va a la pelota y eso inhabilita la jugada. Si no iba Borges, era gol de Pires. Bueno, el VAR le está llamando al árbitro, ¿eh? Yo no sé si Borges... Guirín cuando el árbitro está escuchando el VAR y Piri le dice Gustavo, a Leván González, Guirín saca una pelota sabiendo que el partido está detenido. Yo no sé si Borges... Se conversa mucho, el árbitro está esperando algo del VAR. Como siempre, seguro en Oriental, Nelson Foliati. Seguro, como decía, a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Sin descuidar lo que ha dicho Matías, me gustaría ver la jugada de vuelta. Yo no sé si Borges está amonestando de alguna manera en esa jugada. No sé qué va a decir lo el VAR. Lo que yo creo, Nelson, es que Borges va hacia la pelota. No es que esté molestando a Green. Borges va hacia la pelota y hace usufructo de su juego adelantado. Claro. Porque si el no estaba Piris... hace que todos queden mirando al delantero, claro. Y por eso es que está inhabilitado. Si no estaba Piris, el que luchaba esa pelota era Borges y estaba inhabilitado cuando partió el remate. Claro, pues si fuera... Creo que va por ahí, pero... Sí, pero si fuera tan claro ni estarían con él. ¿Cuánto hace que estamos parados ya? Y hace 3 minutos, por lo menos, o más. Hace como 2 minutos que estamos parados. Tráeme la mantequilla con las tostadas. Sí, qué rico hasta ahora. Tiro libre que va a jugar, tengo Marcelo Bucio. Bueno, va al VAR el árbitro, ¿eh? Tengo Marcelo Bucio por acá que me trajo unas masitas increíbles en este domingo de Pascua, no sabe lo que es, volví a ti. Qué rico. Sí, impresionante. Bueno, va al VAR Leván González, ¿eh? En 30 minutos casi el partido estuvo detenido, por lo menos 4 o 5 minutos, esperando que el VAR lo llame, lo convoque. Leván González va, había marcado el gol Facundo Piri, pero el árbitro y el asistente lo anulaban. Sin embargo, el VAR lo llama al árbitro. Estamos esperando a ver qué decide Leván González. Cuando llama el VAR veremos qué acontece. Es todo un interrogante. Allí el cuarto árbitro, Zaccarello, está sacando a los hombres de Plaza que van todos a protestarle. El partido entra en la media hora del segundo tiempo. Está igualado 1-1. Con tarjetas de Interpago para la compra de comestibles, 100% financiados en Pico. Carrica Automóviles en sus 4 casas de Carrasco y El Prado. Seguinos en nuestras redes sociales 2-240-40. ¿Han mostrado alguna imagen de esa jugada? Están mostrando la del VAR, sí. Y Borges se mueve. Tiene razón Matías, que se mueve, es cuando va el disparo final. Si no se hubiera movido, porque en el primer disparo de Romero, él está quieto. Pero después va en busca de la pelota cuando aparece Piris y por supuesto se mueve, interviene y molesta al arquero. Y para mí está bien anulado, ¿no? En esta situación que ahora estamos viendo más clara, ¿no? Bueno, pero el VAR entonces, ¿por qué lo llama?
Y porque acá está... Pues que no me vengas a hablar del VAR ahora, hasta ahora no, que no tengo ganas. Domingo de tarde. Claro, pero porque todo duda, porque acá todo discutimos, porque todo hablamos. Porque nadie está seguro de nada. No debería llamarlo para mi gusto. Pero no sé lo que pueden cobrar, Gustavo. Esperemos entonces a verle, Iván González. Sigue mirando, le estoy mirando desde aquí, desde la cabina, y mueve la cabeza como diciendo, no. Por lo menos es lo que puedo leer. Los labios no le leo porque la verdad ya sería un genio, ¿no? A ver qué dice el árbitro. ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡Gol de Deportivo! Algo raro, algo inusual, algo difícil de poder explicar, pero lo grito como 10 minutos después de que Facundo Piri sacara un remate que rompió el arco de Guirín y Deportivo. En el momento justo, en el tiempo ideal, en 31 minutos y medio, ahora se pone, lo da vuelta 2-1 sobre Plaza Colonia. Bueno, ahí están las cosas que pasan con estos VAR, que acá no sé si se aplican mal, si no se entiende, yo qué sé. Y estás gritando el gol después. Que Borges incide en la jugada, incide. Borges está en posición adelantada cuando sale el disparo de Romero. Pero ahí no interviene porque la pelota va sesgada y cruzada. Cuando sale el rebote del arquero, ahí sí Borges se mueve. Va incluso encima de Piris y Borges se da vuelta para que la pelota no le pegue. Está en posición adelantada. Salvo que uno no entienda más nada después de 45 años de toda esta historia. Porque aparecen tantos maestros con tanto libre y apareció lo del VAR y toda esta historia. Este gol para mí no es válido. Como tampoco se anuló en otro partido que estamos mirando. El penal, lo estoy en Danubio, un disparate también. Sí, el penal en Danubio. Sí, esto sí. Para mí estaba en posición adelantada. Pero lo que va a decir el acta del partido es que Pires en el minuto 73 la metió en el arco de la Julio César Abadí. Y que ganaba a esa altura Deportivo 2-1. Chau, hasta luego. Está ganando Deportivo 2-1, Polaco. Gana 2-1 Rojiverde. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. 92-760. Está Borges para el gol. ¡Gol! ¡Gol de Maldonado! Enzo Borges, el poeta de Rivera. El poeta del gol, Borges, la escribió, la anotó, la recitó y ahora Deportivo lo grita. En los cuatro costados se levanta todo el pueblo de Maldonado, 38 y medio. Y aparece Enzo Borges para marcar el tercero y casi liquidar todo. Deportivo 3, Plaza 1, ¿quién lo hizo, Borges? Enzo Borges aparece para poner el tercero. Maldonado está ganando. El líder del campeonato es más líder que nunca en la apertura. Bueno, ahí sí vino el centro bien metido por Darias. A la cabeza de Borges, lo que reclamamos 15, 20 minutos atrás. Deja de lado el segundo gol, del cual hablaremos mucho tiempo. No sé, vamos a ver. Acá vino un buen centro. Aparece bien Borges, despoblado el área de Plaza, mal parado. Bueno, yo creo que nos sintió mucho el segundo gol este equipo de Plaza. Anota el tercero Borges. El partido se cerró, se terminó. Salvo que ocurra algo que no está pensado o no previsto. Deportivo Maldonado más puntero que nunca. 18 puntos por jugar, le saca al segundo una buena ventaja, a Peñarol le saca 9, al segundo le saca 6, y bueno, poco ya para el cierre, partido muy difícil, muy complicado, no le salían las cosas al Deportivo, hasta que fue encontrando el camino en una serie de situaciones que fueron bien resueltas. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer.